Amigos de Hola El Salvador, ¿cómo están? Miren, me encuentro en la veterinaria Peludos y me encanta porque vamos a hablar sobre nuestras cápsulas veterinarias. En esta ocasión, de un tema muy importante y es la depresión en perros. Me vine con mi gordo por acá para que todos ustedes nos acompañen y conozcamos un poco más acerca de este tema. Venga. Amigos de Hola El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras cápsulas veterinarias. Me encanta porque en esta ocasión, miren con quién vamos a aprender acerca de un tema canino. Me traje a Vito para hablar un poco acerca de la depresión acá en Veterinaria Peludos con la doctora veterinaria Carla. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias, gracias. Bienvenido a ustedes, bienvenido Vito. Gracias, doctora. Hablemos acerca de la depresión en perros. Yo creo que este es un tema que muy pocos llegan a creer que los perros padecen. Exacto. Los perros también se deprimen, ¿verdad? Así como nosotros, ellos también se deprimen. A veces es difícil diagnosticarlo o que la gente, las personas se den cuenta. Pueden creer que tiene solamente mucho sueño, porque son uno de los signos, ¿verdad? Uh-huh. Que pasan mucho tiempo dormidos. Ya cuando ya notan que dejan de comer, ¿verdad? Ahí creo que es uno de los signos más notorios, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, puede ser porque llegó un familiar nuevo o un bebé a la casa, ¿verdad? Ay. Estas son cosas que pueden afectarle. O al contrario, falleció alguien, ¿verdad? Falleció un miembro. Ellos sienten esa pérdida. Ellos sienten todo eso. Entonces, cualquier cambio en su entorno, ellos lo van a sentir. Con esto de la depresión, doctora, ¿cómo puede afectar en la salud de un perro, de una mascota? ¿Será que la depresión, así como en los humanos, en los perros, al tener este padecimiento, también pueden padecer de alguna falta en sus órganos o alguna enfermedad que sea externa a la depresión? Sí, puede ser que la depresión, al dejar, como les mencionaba, dejar de comer, al dormir mucho, y uno lo va dejando de lado hasta darse cuenta muy avanzado, pueden haber daños de algunos órganos, ¿verdad? Pero eso es como, sería como una consecuencia, ¿verdad? O al contrario, pueden haber problemas en algún tipo de órgano y que se estén manifestando de esta manera. Por eso lo mejor es llevarlo a su médico, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos tratar esa depresión? Una vez yo lleve a mi perro, yo vea que está presentando estos signos de depresión y darme cuenta que tal vez falta un familiar, que probablemente nació un nuevo bebé o a veces llegó un nuevo cachorro, un perro también a casa. ¿Cómo se trata cuando yo ya llevo al veterinario a mi mascota? Primero, brindarle mucho tiempo, calidad de tiempo, darle juegos, cariños, dedicarle mucho amor, ¿verdad? Salir a caminar, jugar adentro de la casa, tener algún juguete especial que a él le llame la atención y que lo estimule, sí, ¿verdad? A levantarse, a no dormir tanto, a moverse. Algún treat, alguna galletita, algo que lo haga sentir a él especial, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de cositas lo vamos a estimular, lo vamos a hacer que despierte. Si vemos que aún así, ¿verdad?, él no responde, ahí es donde tenemos que buscar una ayuda profesional, ¿verdad?, para que nos digan qué es lo que está pasando. Ya para ir finalizando, doctora, ¿hay algún tipo de raza que llegue a padecer más de depresión por alguna de esas causas que usted nos mencionó? Razas en sí, no. Tal vez la edad, ¿verdad? Los perros geriátricos, es decir, los abuelitos, okay, ellos podrían presentar depresión, ¿verdad? Entonces en ellos vamos a empezar a notar más horas de sueño, que no se quieren levantar, no quieren bajar gradas, dejan de comer, a veces pueden haber incontinencia urinaria o fecal, ¿verdad? Y todo esto es parte de la depresión. Y nosotros a veces podemos verlo como, ah, está viejito, está ancianito. Pero puede ser una depresión, ¿verdad?, por ya ser un geriátrico. ¿Cuáles serían ya esas últimas recomendaciones para que las personas que nos ven y tengan mascotas eviten que éstas entren en depresión? Los paseos son indispensables, ¿verdad? Todo perro, toda mascota debe de salir a pasear, ¿verdad?, de ser activos,
¿Verdad? Entonces, dedicarle ese tiempo, tal vez en la mañana, en la tarde, una rutina de ejercicios. Fijarnos bien, ¿verdad? Los perros, las mascotas son un miembro más de la familia. Entonces, fijarnos bien en cómo están. Y nosotros vamos a notar cuando algo ya no está normal, cuando algo ya no, esto no es, ir inmediatamente y buscar la ayuda profesional. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por estos tips. No, gracias a ustedes. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda compartirles cómo evitar la depresión en tus mascotas.